Bienvenido, tú aquí de Pipache en un nuevo video para el canal. Y bueno, después de 4 meses, 3 meses de inactividad, vuelvo al canal. Ya subí un video viejo de Call of Duty y como tuvo mucho apoyo, dije, bueno, vamos a subirles otro más. De fondo, una partida que jugué hoy, que no es gran cosa, pero bueno, de fondo va bien, porque es una partida movidita, que van a ver el final, pero el final lo tienen que ver, porque es muy, pero muy bueno o malo, no lo voy a decir porque si no los spoileo. Así que bueno, vamos a pasar con las preguntas porque estamos en un preguntas y respuestas, ¿no? Primera pregunta, de Max Quiroz Caballero, ¿cómo te llamas? Esto lo respondí 850 veces, me llamo Tomás. Nada que ver al nombre del canal, así que Tomás. Un saludo para vos, Maxi. Maxi creo que se llama, ¿no? Jesús Pulido, ¿cuándo retarás a un youtuber en COD? Saludos, mi querido Pipe. Un saludo, Jesús Pulido. Yo me acuerdo de vos, así que quédate tranquilo. Y me pone, ¿cuándo retaré a un youtuber? Como dije, hace 4 meses no subo un video porque hace 4 meses no juego al Call of Duty. O sea que estoy manquísimo, pero muy manco. No sé por qué el audio está medio desparejo con la partida. No sé, eso me lo grabó el modo cine, así que voy a ver si lo puedo solucionar. Ahora cuando lo estoy grabando pasó eso, así que bueno. O'Neill Vázquez, un saludo para vos, Jesús. O'Neill Vázquez, ¿qué opinas sobre el nuevo Call of Duty? Saludos. Sinceramente opino que va a estar bueno. Vi videos de Soki y la verdad que me pareció que puede ser un buen Call of Duty. Me lo voy a comprar, obviamente. El Infinity Warfare ni pensé en comprarlo porque ese juego es malísimo. Así que bueno, opino que va a estar bueno. Todavía no se vio mucho. Se vio el juego, pero la versión final todavía no está. Igual ahora dentro de un mes está la beta y capaz consigo el código. Así que un saludo. Joan Ávila, ¿Infinity Warfare o Advanced Warfare? Sinceramente, como lo dije anteriormente, Infinity Warfare no me gusta para nada, entonces me voy a quedar con Advanced y encima fue uno de los principales Call of Duty que tuve en Play 4 y fue uno de mis favoritos. Francisco Sandoval, ¿cuál es tu juego favorito? Sinceramente, no tengo un juego favorito, los juegos que juego son GTA, FIFA y ahora Call of Duty otra vez, pero no tengo un juego favorito que diga, juego todos los días a este. Un saludo para vos, Francisco. Vamos a pasar con la próxima pregunta. Maximiliano Azócar, me saludas en tu video. Un saludo para vos. Estas preguntas son viejas porque como no lo puse muy tarde el hashtag o el coso ese, los comentarios en Facebook, no comentaron muchos, encima es un día de semana y bueno. Por eso. Así que bueno, después nos pregunta cuántos años tienes. Tengo 17 y en un 2 meses, 3, cumplo 18. ¿Vives de YouTube? No, obviamente que no. Me acabo de gastar todo el partner de YouTube en FIFA Points de FIFA 17. Del 17 soy un tarado. Y lo único que me salió fue Perisic. Los iba a usar para los COD Points, pero bueno, estaba jugando mucho al FIFA y dije, bueno, vamos a mandar todo el dinerillo de YouTube para los FIFA Points y así me fue. Nunca más en mi vida me gasto el partner en FIFA Points. Así que bueno, ¿de qué país eres? Argentina, lo dice mi página de YouTube. Así que te mando un saludo, Maximiliano Azócar. David López, ¿cuál fue el primer juego que jugaste? El primer juego que jugué fue el Crash 1 en la Play 1. Xavier Alexander Acosta Zuquitana, ¿qué youtuber sigues? Antes seguía a Gref, a Giorgio, a Peter y todos esos, pero sinceramente ahora cambiaron el contenido y no me gusta y no. Alpha Sniper tampoco lo veo, que en un momento lo veía muchísimo. A Soki tampoco lo veo. Solo vi los videos nuevos. O sea que no veo youtubers de Call of Duty porque me aburren. Veo a tipo Auronplay, Wismichus y todos esos, que son más entretenidos a mi parecer. Así que bueno, un saludito para vos, Xavier. Ángel Gabalines, ¿cómo crees que va a ser el modo liga en COD World at War 2? Sinceramente, ojalá el modo liga sea tipo como el LOL, que es pasas de plata a bronce y te emparejan según tu rango. Creo que es así el LOL. Estaría bueno que sea así y no como el modo liga del Black Ops 3, que sinceramente no me gustó porque te podía emparejar con un maestro 2 millones contra vos y te rompían el orto, te ganaban y vos decías, ¿por qué me ponen a estos? Y en tu equipo te ponían todos nivel bajo y no estaba bien equilibrado.
Entonces por eso quiero un modo liga que esté equilibrado y que sea lindo para jugar, o sea, que te motiva a jugar como los del LoL, porque viste que son revicios los que juegan al LoL. Algo bueno debe tener ese juego. Así que bueno, ojalá sea así el modo liga. El del Advanced Warfare estaba bastante bueno. Yo lo jugaba, no mucho, pero lo jugaba y estaba, a mí me gustaba. El Black Ops 2 también tenía cosas buenas. Todos los juegos tienen cosas buenas de su modo liga, pero ninguno llega a concretarse perfecto como tendría que ser. Así que bueno, un saludo para vos, Ángel. Saúl Navarro, ¿te va bien en tu vida cotidiana o cuál es la peor cosa que vives a diario? Sinceramente me va bien y ahora que estamos de vacaciones de invierno, pues, falta una semanita igual, voy a aprovechar a subir un poco más de videos. Así que bueno, Maximiliano Azocar, que me hizo un montón de preguntas, así que le voy a mandar un saludo y me pone, ¿puedo hacer la última pregunta? Vas a hacer la última pregunta y bueno, lo dejo con el final de la partida que está bastante peleada, a ver qué pasa, ganarán ellos, ganaremos nosotros, no lo sé. Así que bueno, un saludo para todos ustedes, espero que dejen su like y si es muy apoyado voy a seguir subiendo Call of Duty. Nos vemos. I won't just say.